aside from us. So hola, hoy vamos a hacer el bullet journal de septiembre. 1, 2, 3, fuck it. Pues quiero comentar diciéndoles que mis videos de bullet journal que hago cada mes, la verdad es que son de los videos que son como menos vistos en un promedio de videos al mes, pero son de los que más disfruto grabar, entonces por eso los sigo haciendo. Y pues yo creo que con que me guste a mí cómo hacerlos y grabarlos y editarlos, creo que con eso es suficiente. Para este mes quería una temática como en colores cálidos, que siento que es como otoño, invierno, primavera. Había utilizado antes el color amarillo, pero siento que no era tanto como cálido, sino algo como más brillante y enérgico. En esta ocasión quería utilizar como café y naranja, pero casi no usé naranja. Tal vez para alguna otra ocasión utilice esa gama. Y pues ya, como les comentaba, comencé eligiendo mis colores. En mi lapicera tenía color verde y café, así que agarré algunos de ahí y otros de mi cajita de madera donde tengo los crayolas super tips. Y pues ya, elegí los tonos que iba a utilizar. Algo que tenía pensado son como unas hojitas o no sé, algo así como otoño. No sé si me entiendan, pero ahorita van a ver algo que usé bastante en este mes. Fue el papel craft, entonces ya van a ir viendo. Debo decirles que no me gustó tanto cómo quedó el título de septiembre en color negro. Y con las hojitas alrededor me encantó, pero en color negro no sé. Siento que habría quedado mejor un café muy clarito, como el que van a ver que voy a utilizar en el calendario. Pero bueno, para el calendario, como les había comentado, no sé si en otro video, que lo que yo me di cuenta es que mi bullet journal le quedan muy poquitas páginas, entonces literal me puse a marcar con lápiz cuántas páginas ocupaba al mes, y ahora mis semanas ya las hago de una página en vez de dos, el calendario de una página, las portadas de una, o sea, ya todo lo hago en una página para que me quepa todo, para que me alcance mi bullet journal más que nada de aquí a lo que termine el año. Y pues ya empecé en uno desde cero, donde sí mida bien mis espacios. Y pues ya, para el calendario la verdad es que no me gusta tanto usar regla, y aparte creo que no sé dónde la dejé en ese momento. Y en el video pasado les enseñé cómo hacer stickers, que para esta temática utilicé bastantes stickers de los que yo hice. Entonces sí, me gustó mucho para decorar, y las hojitas. La verdad es que las hojas eran muy fáciles de dibujar, por eso me gustó. La temática algo no tan complicado como en julio, que recordarán que hice todas unas olas y pececitos. Pues sí, algo más sencillo quise para esta vez. Y pues ya hice aquí como, no sé cómo explicarlo, como rayitas, como papelitos a los lados. Para la parte donde escribo siempre algo sobre el mes, decidí hacer el título un poco más sencillo en papel craft, con una pluma blanca, hacer hojitas, imágenes, stickers, washi tape, y escribir el texto con mi pluma de gel. Y pues los dejo con el proceso de esta página, que me gustó bastante. Ya vieron mi reseña de los Pentel Touch, saben que estos son mis plumones favoritos para lettering pequeño, y de verdad es que los uso muchísimo, de verdad, en todas las páginas que hago donde quiero hacer algún subtítulo o algo bonito, utilizo estos plumones. Y pues ya, aquí pueden ver más o menos cómo escribo un poco de texto. La temática, como vieron, es como en tonos cafecitos, papel craft, otoño, hojas. Entonces sí, es algo que casi no había visto en mi bullet journal, porque todos los meses, sin darme cuenta, había utilizado temáticas y paletas de colores frías, y ahora decidí utilizar paletas de colores más cálidas y pues escribir un poco. La verdad es que no me gusta mi letra, yo sé que se los he dicho bastantes veces, porque ustedes me piden plantillas y tutoriales de cómo mejorar la letra, pero no me gusta mi letra, entonces creo que deberíamos aprender juntos, porque de verdad
no sé, siento que podría mejorar todavía antes de darles tips y esas cosas. Pero sí me pueden dejar aquí abajo ideas de videos que quieran ver. Por ejemplo, este video se va a subir el sábado y aún van a tener algunos días para que hagan ustedes su bullet journal. Y si se inspiran en esta temática, de verdad, etiquétenme en mis historias de Instagram. Siempre los ando viendo cada vez que me etiquetan de algo. Por ejemplo, en el de agosto, algunas personas me etiquetaron. Entonces, sí, me pone feliz ver que ustedes recreen las ideas que les doy aquí en el canal. Y pues regresando al tema, si ustedes tienen alguna idea sobre videos que quieran ver, me los pueden decir. Y ahora sí, vamos con la sección Aprende en 15 segundos, que es esta sección donde te doy 3 datos para que te vayas con algo extra de mis videos. El primer dato es que nosotros parpadeamos 25.000 veces por semana. El segundo dato es que los piratas usaban un parche negro en el ojo porque les ayudaba a ver mejor bajo la oscuridad. Y por último, ¿sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Y ahora sí, después de esta sección Aprende en 15 segundos, podemos continuar con el bullet journal. Después de escribir, algo así fue como quedó, y comencé a hacer el título de la playlist de septiembre. Para esta ocasión se me ocurrió imprimir papel albanene, o sea, tomé las hojas de albanene y en estas imprimí como si fueran papel normal. Unas como tipo playlist para que quedara transparente y quedara bonito y que ya no tuviera que estar haciendo las medidas y así. Y pues ya los pegué, aunque quedó un poquito como arrugado, al final le pasé un libro, o sea, le puse peso encima y ya quedaron más planitas porque ven ahí se me estaban despegando. Al final lo perfeccioné. Y bueno, ahora para los trackers, la verdad es que estamos creciendo muchísimo. Al momento en el que estoy grabando este audio somos 900 y la verdad estoy muy muy feliz porque, no sé, creo que nunca había crecido tanto en mis redes sociales y estoy muy emocionada porque cada vez somos más, así que hola a los nuevos. Y sí, en el momento en que yo estaba haciendo eso éramos 700 y en el momento en que estoy grabando este audio somos 900, entonces, no sé, estoy muy emocionada. Ya les platicaré por mis historias de Instagram que ustedes me están dando ideas de qué podríamos hacer cuando lleguemos a los 1000. Entonces, si ustedes tienen ideas, también pueden ponerlas en los comentarios de qué quieren que haga cuando lleguemos a esa cifra tan emocionante. Así fue como quedaron estas dos páginas, la verdad es que me gustaron bastante. Como les dije, esta temática me está encantando y pues ya. Y algo que les quería decir es que creo que ya se los mencioné en el video pasado, pero ya me pude organizar para 2 videos a la semana. Entonces aquí están viendo cómo marcaba los días en los que se sube video, que son los miércoles y los sábados. Y la verdad es que me gustó bastante. Estas son mis planeaciones anteriores, esa es la de esa semana y así se ve la planeación de septiembre. La verdad es que me encantó, creo que es de mis favoritas. Yo sé que digo esto en cada uno de mis videos, pero siempre termino como mejor de lo que esperaba. Pero sí, como les decía, ese título que están viendo del calendario, me habría gustado más hacerlo en la portada, porque la portada siento que color negro no quedaba tan bien. Pero bueno, ustedes ya me dirán sus ideas en los comentarios y si utilizan esta temática, etiquétenme. Y pues como les mencioné, ya habíamos llegado a esta cifra tan feliz que me pone ese día, me di cuenta. Y ya, al final me puse a ordenar todas mis cosas porque como ven queda un reguero en mi escritorio. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle like, comentar. Y ahora sí vamos a pasar con la parte de los saludos. Y bueno, el primer saludo es para Angie Celedón. Este saludo es para Isabela Castrillón Correa. El siguiente para María Rosario Virrueta. Un saludo para Miriam Madrigal Ulín. Y por último uno para Itz Kyoko Sama. Si quieren un saludo, pídanlo en los comentarios. Bye.